no me compré un full, aunque chance de eso tuve. Lo mío era la moña, la gata y a darle clube. Fanático en la calle y el sonido de los cules. Pero para limpiar mi imagen me disfrazo de youtuber. Mira ahora, todos activos como un gota y don. Traferito tiembla cada vez que le hago su reacción. Yo. ¿Qué es la que hay, gorillo? Bienvenido a otro video más de Mundo Tailón. Y seguimos activos aquí jueves por el canal. Esto está fresh. Esto está acabadito de salir. Esto está calentito, gorillo. Tenemos lo nuevo de Kea featuring Brightiago. Calentita. Esto acaba de salir en el canal de Kea oficial. Así que si después que veas esta reacción quieres disfrutarte del tema completo, está disponible en el canal de Kea. Voy a tratar de dejarle el link en la descripción. Y como siempre, corillo, si tú quieres que te estén haciendo chistes mongo en las reacciones y se lo vengan a brillar a los artistas, este no es tu canal. Salte para el carajo right now. Si tú quieres que te estén haciendo cara de bichos y uy, ay, bailecitos pendejos, este no es tu canal. Salte para el carajo right now. Ahora, si quieres el breakdown real, una opinión sincera de alguien que sabe alguito, díselo, corillo. Este es el canal que tiene que estar activo, Mundo Tailón. No sé qué espera para activar esa campana de notificaciones. Un charao al combo a la campanita que siempre está activo por Instagram, por todos lados. Un charao a ustedes. Ustedes son los duros. So, creo que ya es momento de prender la moña y vamos a ver qué es lo que es con lo nuevo de Kea featuring Brightiago. Calentita. Let's go. So, la moña está ready. El combo está ready. Un charao a mi gente de Argentina que está súper activo con Mundo Tailón. Ustedes me han hecho parte de su movimiento y yo les agradezco ese apoyo. Vamos a ver qué es lo que con esta web. Siempre me llama, sé que me necesita. Yeah, yo a su señorito y a mi señorita. Yeah, siempre le doy hielo pa' que lo derrita. Yeah, si yo no le llego, se mata solita. Si no le llega, se mata solita. Me esperaba yo esta colaboración, corillo. Sabe que estoy apoyando full a lo que es los muchachos de PR unirse con los de Argentina. Y esta vez le tocó a Brightiago. Vamos a ver qué lo dice. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita, yeah, calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me aguantarlo ahí, tú sabes que hay que darle un like por las gatitas, corillo, no ven, olviden reportarse con las gatitas. Me gusta el corito, va sonando bien, calentita. O sea, me llama cuando se pone calentita. Va bien la vuelta. Rápido le responda, se calienta como un microondas. Le gusta verlo pararse y me suplica para que se lo esconda. ¿Ah? Estamos ahí, le puse los dedos en el clito. Dile. Le meto y me da convenirme si escucho su grito, baby. Ey, Brightiago le está metiendo, Brightiago. Sinceramente, lo único que puedo ver de adelante es que no estuvieron juntos haciendo el video. Me hubiera gustado que Brightiago viajara a lo que es Argentina a trabajar este videoclip con los muchachos, pero normal, vamos allá. Dice que soy su chabón, que quiere cogerme afuera en el balcón. ¿Ah? Y yo que soy un bellaco mezclando la hierba con oxicodón. Dile. Dice que mi voz le fascina, tiene el culo grande porque es latina. En su ombligo le hago una piscina, nos conocimos en Argentina. Yeah, yeah. En su ombligo le hace una piscina, ey, charlatán. Calientita, yeah. Calientita, yeah. Siempre que me llama esta mojadita, yeah. Calientita, yeah. Calientita, yeah. Siempre que me llama le rompo la. Me gustó, me va gustando la parte de Brightiago. Le quedó bien. Tengo que serle sincero. No escuché algo que yo dijera, wow, rompió. Pero va bien, Brightiago. Siempre me llama, sé que me necesita. Yeah. Yo soy señorito y a mi señorita. Yeah. Siempre le doy hielo pa' que lo derrita. Yeah. Si yo no le llevo, se mata solita. Tenemos aquí al Young Flex. Me va gustando lo que está sucediendo con Kea y todos los muchachos de Argentina. Los hemos visto que pasaron del boliche a lo que es Luna Park y toda la vuelta. So, este movimiento va para arriba. Lo único que le aconsejo, siempre le estoy aconsejando a los muchachos de Argentina, es que no pierdan su esencia, no pierdan lo que lo hace ustedes. Pero Kea tiene un futuro duro. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita.
La pista, a lo que tengo entendido, la hizo Omar Varela. Varela, espero que siempre lo diga bien, que siempre el corillo me dice, no, Taylon, así no es, de esta manera. Omar Varela le metió bien. Texté ayer pa' que me le venga. Yeah. Ella me dijo que yo nada pretendo. Hey, baby, él es un fake, sácate la venda. Y vente a mi cama pa' que descubra todas tus prendas. Le va metiendo bien, corillo, que ahí ya tú sabes, le quiere poner hasta el cadenón encima para chingársela, ya tú sabes quién se parece. Nena, sé que tú lo mueves candela, me encanta cuando tú me celas, te pones a ti de novela, yo te bajo eso de cera, baby, entiendes que tú me vuelas, y si ya no existe problema para montarte en mi cama, mátate la gana, prenderte la llama. Para prenderte la llama, prende la moña, que tú tienes que decirle, yo te voy a llamar para prender la moña. Ey, un like por la gatita, clase de gatita tenemos aquí. Sabes que todo es mía, lo sabes todavía, de mí nunca se iría. Ya sabes que es mía y lo sabes todavía, yeah. Que ese feca no le hizo sentir lo que quería, yeah. Me hubiera gustado quizá ver un poco más del video, en verdad, le soy sincero. Encuentro el video muy regular, nada más tenemos esta gata ahí en esta toma. Lo bello es flow green screen. Pudieron haberle hecho más al video. Siempre me llama, sé que me necesita, yeah. Yo soy señorito y a mi señorita, yeah. Siempre le doy hielo pa' que lo derrita, yeah. Si yo no le llevo, se mata solita. Ve, como ahí mismo hicieron esa toma ahí, que parece que estaban juntos. Me hubiera gustado ver que Braithiago viajara e hiciera este video con ellos demostrando apoyo full. Esa va a ser mi opinión sobre este video. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita, yeah. Calientita, yeah, calientita, yeah. Siempre que me llama está mojadita. Calentita. Montarlo ahí, ey, tú sabes que hay que dar una pausa clásica. No, no, lo vas a pausar donde estén, que hay Braithiago, Taylon. Tienes que pausar la pausa clásica. Calentita, yeah, yeah, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah, yeah, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. La tipa me tiene un parecido. No digo que se parezca, corillo, pero me tiene un parecido a Karol G, la chamaca. Ve bien. What the fuck happened? El diablo está aquí. Opinión del tema Calentita de Kea featuring Braithiago. Como siempre, corillo, vamos a empezar por la calificación. 10 siendo lo más cabrón, 1 siendo una mierda. Yo le tengo que ser sincero. El tema me pareció un 8. Un 8, me gustó el temita. El corito está bueno, Calentita. Los versos de Braithiago me pareció bien. El de Kea me pareció bien. ¿Por qué no le di más? Porque sinceramente esperé un poco más del videoclip. Me hubiera gustado que los muchachos hubieran estado juntos ahí haciendo el video, una vuelta bien hecha. Esto parece que cada cual grabó con su green screen, pusieron una chamaca ahí y vamos allá. So, por esa razón no le di más puntuación a este video. Me pareció un videito regular, en verdad. No sé quién hizo este video, pero me hubiera gustado ver otra vuelta. So, como siempre les digo, corillo, mi opinión no importa un carajo. So, tú repórtate en los comentarios y déjame saber qué te pareció lo nuevo de Kea con Braithiago. ¿Estás de acuerdo con ese 8? ¿Tú le hubieras dado más? ¿Le hubieras dado menos? Me lo dejas saber ahí en los comentarios. Como siempre, sígueme en Instagram, que es donde más activo estoy. Déjame ahí hashtag Calentita, así yo sé que tuviste esta reacción y estás activo. Si no te he dado follow, lo voy a hacer. Vamos en camino a los 25,000 subscribers. El momento en que lleguemos a los 25,000, anunciaremos lo que va a ser el en directo, que vamos a estar aquí en vivo compartiendo. Hay regalitos, hay toda la vuelta. So, actívate con eso, activa la campana de notificaciones para que no te lo pierdas tampoco. Y será hasta el próximo video. Ya already know. Yo no me compré un full, aunque chance de eso tuve. Lo mío era la moña, las gatas y a darle clubes. Fanático en la calle y el sonido de los cooles. Pero para limpiar mi imagen me disfrazo de youtuber. Mira ahora, todos activos como un Taylon. Traperitos tiemblan cada vez que le hago su reacción. Le montamos la presión, han visto cómo los pongo. Sin poner la cara, bichos y los chistecitos mongos.
de YouTube sería G. No me comparen con el tema Credi, el coreano o Jay-Z. They could never be like me.